Anoche fue el primer programa de Mira Quién Baila, transmisión de Televisa por las estrellas. Y uno de los momentos más emotivos estuvo protagonizado por Lolita Cortés y la actriz Irina Baeva, quien derramó lágrimas por las palabras de la juez. Baeva bailó Todos Me Miran, de Gloria Trevi, con la que le hizo frente a Paul Stanley. Su participación encantó a los jueces y Cortés indicó: "Me gustó mucho, pero creo que estás más angustiada de lo que deberías y creo que no sabes todo lo que tienes. Parece que tú crees que eres menos o bailas menos de lo que haces. No, bailas muy bien. Eres una mujer hermosa, y el día que te lo creas le vas a romper la cara a todos, nada más créetela". La juez Dayanara Torres apoyó las palabras de Cortés y señaló que cuando la actriz bailaba faltó que explotara más. Al término de la intervención, Javier Poza dijo a Irina que la vio con los ojos llenos de lágrimas, a lo que la actriz y modelo rusa volvió a romper en llanto. Tras ofrecer una disculpa, indicó que ha sido el problema de prácticamente toda su vida. "En cada cosa que yo hago es para probarme a mí misma que lo puedo hacer", aseguró mientras seguía llorando y agregó: "Muchas veces la gente le dice que lo está haciendo bien, que es hermoso o conduces bien, el problema siempre es con uno mismo. Creo que Lola sabe muy bien de qué está hablando porque es algo con lo que hasta ahorita no he podido lidiar en todo lo que yo he estado haciendo, que es algo que uno se lo tiene que creer antes de tratar de convencer a los demás". Más noticias en MSN. Así luce a los 45 años Ana María Orozco, la protagonista de Yo Soy Betty, la fea. Fuente: People en Español. Jolete manda mensaje a Lola Cortés. Video de Trinovelas. Volver a reproducir video. Configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de YouTube. Política de privacidad. Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos. Slow,